chicas adolescentes mientras estaba en tratamiento aquí, incluyendo a la mujer con la que luego se casó. Ella tenía 17 cuando se conocieron. Muy bien, esta es su evaluación psicológica. Del año 78, 8 años después de que fuera paciente, justo después de que matara a Larry Higgins. El señor Bell siempre buscó tratamiento para que le redujeran los cargos. Y su problema de exposición indecente no reaparecía durante algún tiempo. Sin embargo, estos problemas siempre hacen su reaparición por razones que el señor Bell dice desconocer. Solo un año después de que Bell supuestamente había terminado su tratamiento, frente a su abogado, Liz Volcán, desaparece, es asesinada y es un crimen sexual. ¿Y qué tal si estos problemas reaparecieron? Ella pudo haber terminado frente a él y haberle llamado la atención para así convertirse en la próxima víctima. Y Bell regresó en otras ocasiones. De hecho, este reporte oficial que dice que en noviembre de 1974, otra mujer estaba en tratamiento en este hospital llamada Susan Wiggins y que dijo que Bell la acosó, la mató y la violó. Soy Fred Page, mucho gusto, ¿cómo está? Soy Lise Olsen. El doctor William Flynn analizó las confesiones y las entrevistas de Bell. Ah!
un problema.